Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremos. Con aclamaciones, sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremosle. Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, con los ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola. La fuente que hace la tierra no vivo, para ganar el Señor que viviendo, sino la vara de la penitencia, el pecho entendido es asociado. Ya se avecina el día tuyo, volverá a florecer el universo, compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad clemente, venerable, tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros por tu gracia nuevos cantemos en tu honor nuevo canto. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Señor, eterna es su misericordia. En el peligro que me hace, Señor, y me desecho yo muriendo
está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? Fiarse del Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los mandamientos. Todos los pueblos me rodearán, en el nombre del Señor los rechacé. Ardiendo como fuego en las zarzas, en el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No hay que morir para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios que nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. Que cantaban los tres jóvenes en el horno de fuego, bendiciendo al Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondea los abismos,
gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecirá al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Gloria al Padre, siglos de los siglos. Amén. Cantemos el himno que cantaban los tres jóvenes en el horno del fuego, bendiciendo al Señor. Alabad al Señor por sus obras magníficas. Alabarlo por sus obras magníficas, alabarlo por su inmensa grandeza. Alabarlo tocando trompetas, alabarlo con arpas y cítaras. Alabarlo con tambores y danzas, alabarlo con trompas y flautas. Alabarlo con platillos sonoros, alabarlo con platillos. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo, ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y salvó a la luz la vida inmortal. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Amén.
librados de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámosle, enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia a través de nosotros llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concédenos vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que con tu ayuda venzamos toda disensión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el gozo interior de tu palabra, para que purificados por ella, podamos contemplar tu gloria con mirada limpia en la perfección de tus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Salve, Reina de los cielos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Como todos los meses, el día 12, la Archicofradía Universal de Guadalupe celebra con nosotros esta Eucaristía y ordinariamente es cuando se hace la recepción de nuevos miembros. Le damos la bienvenida a 223 hermanos y hermanas nuestros que hoy entran a la Archicofradía. Esta Archicofradía, que tiene muchos años de existencia, tiene como finalidad precisamente la promoción del acontecimiento guadalupano, pero fundamentalmente es el compromiso de vivir según este espíritu que nos transmite María de Guadalupe personalmente y en la familia, pero también hacerlo extensivo a los demás. Ojalá que se fuera también el deseo y el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios con humildad en este momento, con ese espíritu de penitencia propio de este tiempo de la Cuaresma, reconozcamos nuestros pecados y pedamos perdón al Señor por ellos. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre
y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Que lo temen y en su bondad confían, lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Ayuda y nuestro amparo, muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Gloria a ti,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra. Llenos de un gran temor, Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. La escena evangélica de la transfiguración confirma la realidad de Jesús como Hijo amado de Dios e invita a los discípulos de Jesús a escucharlo y a seguirlo en ese camino hacia la Pascua, siempre a través de la pasión y de la muerte. Hay que tener en cuenta que este relato, en el contexto del texto del Evangelio, sigue inmediatamente al anuncio de la pasión y después el Señor habla de la resurrección. En este contexto hemos de leer y comprender la narración de la transfiguración. Esta escena presenta los rasgos típicos de lo que se llama una teofanía, o una manifestación divina, y es una contemplación anticipada de la victoria de Jesús resucitado. Los discípulos ven y oyen. Ven la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios, pero el elemento central es lo que escuchan. Es el Hijo, Él es el Hijo amado, y son invitados precisamente a escucharlo. Jesús debe ser escuchado porque con su palabra y con su vida ha llevado a plenitud
todo lo que había anunciado en la ley, Moisés, y en los profetas, Elías, como es representado en la misma escena de la transfiguración. Fíjense bien, es bien importante darnos cuenta que tenemos que escuchar a Jesús. No lo vemos, pero podemos escucharlo. ¿Qué nos enseña este relato de la transfiguración? Por una parte, nos invita, como a los tres discípulos en el Tabor, a reconocer y escuchar a Jesús como Hijo de Dios. Aunque después en la pasión vean desfigurado a quien han contemplado transfigurado. Nosotros hemos de contemplar y descubrir en la oración el rostro transfigurado de Jesús, que nos permitirá distinguirlo también después desfigurado en muchos momentos difíciles de nuestra vida cotidiana. A veces el Señor nos regala momentos de luz que luego nos animan y nos sostienen para seguir adelante en los momentos más oscuros. Por otra parte, podemos considerar en qué consistió la transfiguración. ¿Jesús cambió? ¿De opaco se volvió resplandeciente? No. Simplemente podemos decir, mostró lo mejor de sí mismo, su divinidad, que estaba opacada por la humanidad. Jesús se manifestó como era y así se sigue manifestando. Jesús se transfigurará siempre para todos aquellos que saben contemplarlo con respeto y cariño. Somos a veces nosotros el obstáculo que impide la manifestación plena de Dios. En realidad, de la persona de Jesús emanaba sin cesar una luz, una irradiación, pero los ojos embotados de los hombres no lo podían captar plenamente. Solo cuando los discípulos se quedaron a solas con Jesús en lo alto del monte, cuando se recogieron y se callaron, cuando supieron captar la irradiación de su presencia y la intensidad de su influencia, entonces percibieron al verdadero Jesús que se manifestaba en su divinidad. E inmediatamente se sintieron tan bien que les hubiera gustado quedarse ahí para siempre. Si quieres, le dice Pedro, hagamos aquí tres chozas. Nosotros, ¿alguna vez nos hemos encontrado con personas que irradien algo? Hay seres a cuyo lado todos se sienten a gusto. Recordemos de Jesús, dice el Evangelio, intentaban acercarse a Él porque de Él salía una virtud que sanaba a todos. Hay seres que tienen una irradiación amigable, alegre, jovial, fraternal, pacificadora, pero no todos lo perciben. Por eso la voz del Padre dice, escúchenlo, presten atención, fíjense bien. Finalmente tenemos que preguntarnos, ¿nosotros hemos realizado alguna transfiguración? ¿Cuánto hace que no nos transfiguramos? Cuando eran novios, por ejemplo, los esposos iluminaban su rostro, su sonrisa, se transfiguraban el uno para el otro. Cuando sus hijos eran pequeños, no se cansaban de provocar en ellos una sonrisa. No hay nada tan hermoso como el rostro de un hombre o de una mujer que se ilumina, de alguien que se ve tratado con respeto y amor al descubrir que tiene un amigo. Dios se muestra también en el rostro amable y sonriente de un hombre. Eso también es la transfiguración. Eso es lo que debería ser la iglesia, un ambiente en donde se produce continuamente una manifestación de Dios en un grupo de gentes. Tratemos, hermanos, de transfigurarnos, de manifestar lo mejor de nosotros mismos,
a veces con mucha frecuencia, desgraciadamente, sacamos a relucir lo peor de nosotros. Transfigurarnos significa entonces manifestar lo bueno. Contemplemos aquí este bellísimo rostro de María de Guadalupe y contemplemos y comprendamos cómo en ella Dios se nos ha transfigurado. Ella siempre nos sonríe. Descubramos la bondad de Dios a través de María. De pie. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Padre de la Misericordia, árbitro de nuestros actos, y Dios que penetra a lo profundo de nuestros corazones. Y con espíritu contrito, pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. Después de cada petición decimos, ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia, y se preparen a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los que se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los peregrinos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, para que Dios les siga inspirando y dando esa gracia para servirle como Él quiere que le sirvan. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Dios nuestro, que llamaste a la fe a nuestros padres de Israel, y a nosotros nos has concedido ser iluminados con la luz del Evangelio, escucha nuestras oraciones y abre nuestros oídos, para que escuchando siempre la voz de tu Hijo y aceptando en nuestra vida el misterio de la cruz, podamos alcanzar la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria. Para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Al dirigirnos a nuestro Padre Dios con la oración de Jesús, pidámosle que se nos manifieste a nosotros y nos permita también como Él ser y manifestar lo bueno que tenemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gloria a Dios, celestial y humilde.
Oremos. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a hacer la imposición de las medallas de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe a estos hermanos nuestros, numeroso grupo, que han solicitado ingresar a esta Archicofradía. Algunos de ellos pasan aquí a la parte de enfrente, los demás permanecen en su lugar. Hermanos, han venido hoy con el deseo de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante Nuestra Señora, Santa María de Guadalupe, les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? Sí. ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen, Madre del Dios verdadero, Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, en el año 1531? ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? ¿Prometen honrar y propagar la devoción a Nuestra Señora Santa María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Ahora, todos hagamos oración por estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia, que peregrina en este mundo, una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que portarán esta medalla, alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos, bendigas estas medallas, para que al llevarlas sobre sí estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad, para que, como testigos de tu Hijo, extiendan tu reino en este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Reciban la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y del cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María, su madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. Padre Eduardo. Padre Eduardo. ¿No vas a dar el aviso? ¿Está el aviso? Sí. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo,
Les recordamos que hoy día 12, como todo día 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche aquí en la explanada del Bautisterio. Si ustedes no pueden venir físicamente, hagan ese rosario a la misma hora. Necesitamos tanto de esta oración, sobre todo ante los retos que tenemos que afrontar, y también unirnos a las intenciones del Santo Padre Francisco. Así que los invitamos, como todos los días 12, hoy a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio. Que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades y bienvenidos todos ustedes. Que el Señor y Santa María de Guadalupe los bendiga.